Hem volgut reflectir els valors i les diferents identitats dels joves perquè s'hi sentin identificats i que siguin ells mateixos els que ens hagin aportat els valors que volien que hi sortissin al mural fa que, bueno, d'alguna manera els hi dona veu als joves de Viladecans i creiem que és superimportant que siguin els propis joves els que ens ajudin a dissenyar i a fer seu i a portar la seva pròpia identitat a aquest edifici. Que se involucre a la gente joven en este tipo de dinámicas me parece como bastante, puede parecer una obviedad, pero me parece como muy, muy importante y le da un plus al diseño, porque, bueno, como ya he dicho antes, una cosa es llegar y tú con como artista, ¿no? Tienes un lenguaje, tienes una serie de iconos, de elementos, y más que llegar y plasmar eso, bueno, hacer un pequeño diálogo, ¿no? Y ver ellos qué les gustaría ver o en qué piensan, conocerles un poco. Sacamos el tema de la sostenibilidad, sacamos el tema de, bueno, de preocupaciones actuales que ellos puedan tener y hacer que, bueno, que el diseño sea un poco de todos. De esa manera consigues que ellos también estén involucrados, que lo vean. Y yo creo que en cierta manera también sientan un puntito de orgullo, ¿no? Pienso que la juventud es el día de mañana y que cuenten con nosotros nos hace sentir más importantes y no que somos un estorbo. Está muy bien que venga alguien de fuera, que tenga un contexto diferente al que estamos acostumbrados y que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan aprender de ello y puedan tomar cosas positivas, la verdad. Que nos digan de hacer algo tan, tan artístico, se siente bastante bien. Somos realmente el futuro. Y si no sabemos de qué van estas cosas, pues no irá muy bien, digamos. Reflexa com lo que las nuevas generaciones volen expressar y tal, y això, clar, quedarà gravat aquí. Y yo creo que pot quedar molt xulo y per conscienciar la gent també de lo que ve ara y lo que podem arribar a fer nosaltres.